Hola a todos, yo soy Sofi Morales y esto es Sofi's Tips. Hoy vamos a abrir la freidora de aire más grande de la temporada. Es el horno con freidora de aire de 35 litros. Realmente creo que va a ser mi favorito porque es horno y aparte es freidora. Entonces vamos a poder hacer una variedad de platillos enorme y vamos a ver qué tal está. Ahora sí, vamos a comenzar, pero antes no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Vamos a abrir la caja. Está muy bonito, miren, en la parte de arriba dice ¡felicidades! Por unirte a la familia Oster, está muy padre. Vamos a ver. Yo creo que sí amerita piso. Esto es todo lo que trae la caja. De documentos trae su manual de usuario, una advertencia que dice que después de cada uso la limpies y su certificado de garantía. Dentro del manual, en la página 10, nos ponen una tablita con una guía de cocción para freír con aire. Esto es muy útil, sobre todo si no han usado freidoras de aire anteriormente. Te da una idea de diferentes alimentos y cuáles son los tiempos de cocción y la temperatura. Y de accesorios trae tres accesorios. Trae esta charolita para las migajas, va en la parte de abajo del horno. Trae esta charola para hornear y también sirve para poner en la parte de abajo cuando van a usar la freidora de aire con la rejilla para que no se vaya a ensuciar mucho el horno. Y la rejilla que sirve para la función de freidora de aire. Y este es el horno. En la parte de enfrente tiene unas guías rápidas de cocción de diferentes tipos de alimentos. Esto está súper bueno porque aunque viene en el manual, pues aquí está mucho más a la mano. Trae pollo, carnes, postres, pescados, panes y vegetales. Aquí está el horno por dentro. Lo que les puedo decir es que se ve profundo, se ve grandote, que es una de las ventajas que tiene esta freidora. A diferencia de otras freidoras, este tiene muchísima capacidad, entonces pueden hacer mucha cantidad de comida. Luego con las de tipo canastilla, pues estás limitado a la cantidad de alimentos y la capita que tienes que poner. Aquí está súper amplio. No sé si pueden ver esa curvatura que tiene. Eso es padrísimo porque pueden meter pizzas. Luego, en los hornitos de este tipo no cabe la charola para pizzas. Ese que tienen en la parte de atrás es para que les quepa el molde de pizzas. La charolita de migas va en la parte de abajo. Recuerden que cada vez que terminen de usarla, deben de quitar esta charolita y lavarla y quitarle todos los residuos de comida y migajitas que puedan tener aquí. Esto va a ayudar a que el horno siempre esté limpio y además que no guarde olores. Trae tres perillas para operarlo. La primera ajusta la temperatura, la segunda es el ajuste de funciones y la última perilla es para ajustar el tiempo de cocción.
La primera perilla que ajusta la temperatura llega hasta los 230 grados centígrados, que son aproximadamente 450 grados Fahrenheit, muy muy alto. Es parte de por qué puede freír con aire. Y trae temperaturas bajitas, que eso nos puede ayudar a mantener caliente. Si ya tienen alimentos que están listos para servir, pero no están listos para comer, lo pueden poner aquí, que es alrededor de 60 grados centígrados, y va a mantener sus alimentos bien calientitos. La segunda perilla es para ajustar las diferentes funciones. Trae 5 diferentes funciones y dependiendo de qué alimento vayan a cocinar y dónde quieren el calor para cocinar ese alimento, van a elegir la función. La primera que vemos aquí, que son estas flechitas, es freír con aire o freidora de aire. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Al encenderlo, va a prender el ventilador y va a sacar aire de la parte de arriba. La segunda función es hornear. Lo que hace hornear es sacar calor de la parte de arriba y de la parte de abajo. Aquí podemos ver en el simbolito, tiene las rayitas del calor y cómo van hacia arriba y hacia abajo. Esto se lo recomiendo para hornear. Si van a hacer a lo mejor un corte muy grande de proteína o a lo mejor algún postre que no necesite quedar crujiente, sino que necesite quedar húmedo, les recomiendo la función de hornear. La siguiente función es convección. Convección quiere decir que va a ser la función de hornear, igual sacar calor por arriba y por abajo, pero se va a ayudar con un ventilador. El ventilador lo que va a hacer es que va a secar un poco más los alimentos. Esto se los recomiendo para cosas que quieren que queden un poco más crujientes, sin temperaturas altas, porque altas serían freír con aire. Por ejemplo, unas galletitas les quedarían muy bien. La siguiente función saca calor por arriba y se llama broil o dorar. Esto lo que va a hacer es darle un acabado a sus alimentos por la parte de arriba. Esto yo se lo recomiendo, por ejemplo, si van a hacer una pasta y al final quieren gratinar el queso y que se vea doradito, queda muy bien con esa función. Y la última función es tostar. Tostar saca por la parte de abajo el calor sin aire. Esto pues funciona para cualquier cosa que quieran dorar por la parte de abajo. Puede ser desde un pan tostado hasta una pizzita. Y ya al final le pueden dar su acabado del gratinado con la parte de broil. Y esas son las diferentes funciones que trae. Y por último tenemos aquí la perilla del tiempo. La perilla del tiempo llega hasta 60 minutos o una hora. Y cuando vayan a cocinar menos de 20 minutos, lo correcto es llevarlo hasta pasados los 20 minutos y luego ajustar el tiempo. Esto es para que funcione mejor el temporizador y que no tenga ningún problema a la larga. Y aquí abajito de las tres perillas tenemos una luz indicadora que nos va a decir que está conectado y que está encendido ya con el programa calentando. Algo que me gustó mucho de la freidora de aire que sea de estilo horno es que tienen la ventanita para asomarse y ver cómo van los alimentos, que cuando tienen otro formato como el formato de canastilla tienen que abrir la freidora para ver cómo va la cocción. Entonces esto está súper bien y además trae una luz. Ahora vamos a preparar el horno para el primer uso. Para esto tienen que asegurarse de quitar todas las etiquetas y cualquier empaque que traiga y van a quitar todos los accesorios, la rejilla, la bandeja y todo lo que trae, y eso lo van a lavar con agua y con jabón, y el horno lo van a limpiar con un trapito húmedo. Ya que lo hayan limpiado con un trapito húmedo, lo van a calentar a temperatura máxima por 5 minutos. Esto lo que nos va a ayudar es a quitar cualquier olor y humo que sale al principio en el primer uso para que no vaya a contaminar ninguno de nuestros alimentos. Y además que trae recubrimiento antiadherente, entonces siempre es importante antes de usar un electrodoméstico con recubrimiento antiadherente calentarlo unos 5 minutitos. Y listo, después de estos pasos ya están
más que listos para estrenar el horno. Recuerden que siempre que vayan a utilizarlo hay que precalentarlo, sin importar qué alimento vayan a cocinar ni qué función vayan a utilizar, unos 5 minutitos en la temperatura que vayan a utilizar. Y otra recomendación que les quiero hacer es que le den su espacio. Recuerden que al final no solamente es un horno, sino también es freidora de aire y tiene modo de convección, entonces todo su alrededor se calienta. Siempre búsquenle un lado en su cocina en donde pueda salir el aire por los lados y en la parte de atrás para que no vayan a tener ningún tipo de accidente. Y ahora sí, vamos a estrenarlo. Vamos a hacer un pollito. Aquí se los dejo. Así quedó. Cuéntenme en los comentarios qué les parece. Y ahorita vamos a platicar de las conclusiones. Estrené el horno con estas pechugas a la barbecue con sus verduritas. Ya estrenándolo, les puedo decir que es una buena opción para una casa que tengan muchas personas y que busquen más capacidad. Incluso veo algo grande como un pavo en Navidad o un lomito. Creo que cabe perfectamente. Lo que siento que me hizo falta un poco fueron accesorios, porque tiene 4 niveles y solamente se pueden usar 2, el de la bandeja y el de la rejilla. Si trajera, por ejemplo, otra rejilla, podríamos poner 2 niveles y además la bandeja. Entonces eso sería algo que me gustaría más. Y otra cosa que se me hizo un poco raro es que durante todo el tiempo de cocción se mantuvo la luz encendida. La lucecita que tiene en la parte de adentro, esta receta la hice en 40 minutos y los 40 minutos estuvo la luz prendida. Entonces me sacó un poco de onda, pero de ahí en fuera me gustó bastante. Se las recomiendo para alguien que busque un horno, un hornito, que además les guste la freidora de aire. Si buscan algo para hornear pasteles, para hacer brownies, galletas y además quieran la opción de freír con aire. O si quieren una freidora, pero son muchos en la casa, esta tiene mucha capacidad. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este horno freidora de aire de 35 litros de Oster y qué recetas quieren ver en el horno. Me encanta leer sus comentarios. Y no olviden darle like, suscribirse a mi canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cada que saco un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!